Nacido para sufrir. Esa es la frase que aparecía tatuada en el cuerpo de Francisco García Escalero y que definiría una de las personalidades más inquietantes de los libros de crímenes de la historia de España. Pero su nacimiento no dista mucho del de muchas familias con menos recursos de la zona próxima al centro de Madrid. Francisco nació en 1954, en una zona de 200 chabolas, junto al cementerio de la Almudena, próximo al barrio de Ventas, un lugar que le marcaría para siempre. Los primeros años del joven ya mostraban una actitud fría, distante y obsesiva. Él mismo se definiría ante los psicólogos forenses que le analizaron tras su detención como un niño solitario. No era como los demás. Hacía cosas que no estaban bien. No me gustaba estar con la gente. Me gustaba ir a sitios solitarios. Y me pasaba la idea de matarme. Concretamente, García Escalero empezó a desarrollar una curiosidad enfermiza con la muerte. Empezó a desarrollar tendencias suicidas. Se arrojaba a la carretera hasta que, con 12 años, un coche le atropelló, hiriéndolo de gravedad. Su padre intentó corregirle el comportamiento propinándole brutales palizas que resultaban en balde. Francisco continuaba acercándose al cementerio atraído por voces que resonaban solo en su cabeza. Me llamaban, me decían que hiciera cosas raras, que tenía que matar, que tenía que ir a los cementerios. Con 15 años ingresó en un centro psiquiátrico que no hace sino agravar su condición asocial. Aprende a cometer robos y con 17 años comienza a rondar por las calles de Madrid solo, con un cuchillo en la mano. En 1973 comete su primer delito grave. Asalta a una pareja en mitad de la noche junto a varios compinches y, mientras retienen al novio, le obligan a presenciar cómo se turnan para violar a su novia. García Escalero fue condenado a 12 años de cárcel, más de una década en la que comenzó su descenso hasta la locura y que cincelaría al matamendigos, uno de los peores asesinos en serie de la historia de nuestro país. Su salida de prisión coincidió con la muerte del padre de García Escalero, lo que provocó que a sus problemas mentales se sumase un consumo descontrolado tanto de pastillas como de alcohol y que se diera la indigencia. Comenzó a desenterrar cadáveres del cementerio de la Almudena y a practicar la necrofilia con ellos, además de recostarse entre los nichos. También recurrió en más de una ocasión a prostitutas, a las que golpeaba y obligaba a realizar prácticas sexuales contra su voluntad. El propio Francisco reconocería con los años que él mismo practicó sexo por dinero. Precisamente a raíz de esa atracción al sexo por dinero, llegó el primer crimen, el matamendigos. En 1987, ya con 33 años, Francisco García Escalero asesina a Paula Martínez, una prostituta que le rechaza incluso como cliente. Quedó con ella en la conocida por aquel entonces como calle Capitanaya, en la zona de Cuzco, donde le asestó varias puñaladas, la decapitó y carbonizó su cuerpo. Al terminar, recogió su cabeza para arrojarla a un pozo cercano. El año siguiente asesinó a 3 hombres más. La muerte más violenta fue la de Ángel. Apareció semidecapitado y con las yemas de los dedos arrancadas. A otro mendigo le rebanó el cuello con el cuchillo antes de cortarle el pene y metérselo en la boca. Y para hablar de este caso ya está con nosotros una semana más Pedro Riutort. Buenas tardes, días, noches, Pedro. Hola, buenas noches. Y Caroline Steff. ¿Qué tal, Carol? Hola, Javi. La verdad es que tenemos un caso que venimos del caso del chimpancé de Travis y nos vamos a una cosa completamente en otro extremo de la violencia, ¿no? De la violencia, porque nos vamos a los lugares más profundos y más recónditos del ser humano y a cómo una persona puede llegar a hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando del matamendigos, de Francisco García Escalero. No sé si conocíais este caso vosotros. Yo no lo conocía, la verdad. Y se me ha puesto mal cuerpo de leer
toda la información y de ver los vídeos que he podido ver. Como comentaba en la introducción, este señor ya de pequeño mostraba pues esa actitud fría, muy distante, obsesiva, estaba obsesionado con la muerte, había tenido varios intentos de suicidio. Digamos que él en esa morbosidad encontraba algo de atrayente. También se entiende muy bien el papel que juega el padre, ¿no? Intentando corregirle ese comportamiento, pues le daba unas palizas terribles. Y comentaba en entrevistas posteriores Escalero que comienza a escuchar voces que le llaman, le dicen que empieza a hacer cosas raras, que tiene que matar y que tiene que ir a los cementerios. Es un poco el caldo de cultivo de todo lo que pasaría después. Terminaba la introducción con ese asalto a una pareja en mitad de la noche, junto a varios compinches. Retienen al novio y entre varios violan a la novia. Ya esto es un poco significativo, ¿no? De cómo era esta persona y de esa obsesión malsana que tendría después también con el sexo, podemos decir, ¿no? Pues sí. Bueno, yo, como apuntabas tú en la introducción, pues bueno, se ve que él ya tenía un carácter especial de niño. Aparte de que estaba obsesionado con la muerte, he podido leer también que era voyeur, le gustaba observar a las vecinas y que se masturbaba. Bueno, toda una serie de cosas X, ¿no? Y luego también me ha llamado mucho la atención que ya en prisión, creo que fue la primera vez que estuve en prisión, pues guardaba pájaros muertos. O sea que, por lo visto, esta obsesión por la muerte, pues, le venía desde niño, ¿no? Y vamos, que sí. todo anunciaba la tragedia, parece ser, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una persona que se lanzaba los coches en marcha. Un niño que con 12 años hacía esto, ¿no? Desde luego es un comportamiento reseñable y ya nos habla de ese estado mental en el que comenzaba a estar Escalero, porque al final, luego lo diremos, se le diagnosticó como enfermo mental y eso es lo que hizo un poco que evitase que acabase en una cárcel convencional. Después de esa violación, sale de la prisión, esto coincide con la muerte de su padre, y comienza pues a hacerse adicto al alcohol, a las pastillas. Era un hombre que además es que regó su vida en el alcohol. Si ya tenía esos problemas mentales y ya escuchaba esas voces, si añadimos todo este tipo de cosas, pues efectivamente tenemos todo lo que pasó después. Comienza a desenterrar esos cadáveres del cementerio de la Almudena, a practicar la necrofilia de ellos, a dormir dentro de los nichos. La verdad es que es una cosa terrorífica, ¿no? Sí, y es más terrorífica sabiendo que él tuvo varios ingresos, si no me equivoco, en un hospital psiquiátrico. Uh-huh. O por la información que yo he podido obtener, y que nadie prestara especial atención a su caso, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una persona que además creo que también un poco como que hablaba de sus crímenes en el psiquiátrico y no era tomado en serio. Entonces, uh-huh, yo quiero pensar que por aquella época, o me gustaría pensar que la psiquiatría no estaba lo avanzada, o psiquiatría, psicología no estaba lo avanzada que está hoy en día, porque eso es lo que más me sorprendía al leer el caso, ¿no? Que lejos de ocultarse, era una persona que se pavoneaba de los actos atroces que había cometido. Es más, ya lo comentaremos luego al final de la historia, pero fueron los propios psiquiatras que revisaron este caso los que reconocieron que era un doble fracaso, ¿no? Primero porque no habían conseguido inculcarle esos valores suficientes para formar parte de la sociedad, y después porque, a pesar de haber estado en numerosas instituciones en manos de numerosos profesionales que deberían haber prevenido y diagnosticado esta enfermedad mental, pues no lo hicieron, ¿no? Entonces pues todo vino también por ahí. No sé qué opinará Carol, pero... Sí, yo justamente iba a decir algo, o sea, a ver, yo pienso que desde su infancia, en la educación que los padres debieron darle, o los valores, o como sea, ¿no?, que nuestros padres nos inculcan desde que somos jóvenes y niños, o sea, pienso que esa es la raíz del problema, porque claro, ya al punto de desear el suicidio y desear la muerte y tener sus pensamientos, como comentaste, Javi, tú, entonces... Para mí no es normal, ¿no? O sea, yo siendo una madre veo esos pensamientos, escucho, ¿no?, cómo habla mi hijo, lo que cuenta. Bueno, él ya decía que escuchaba voces y que pensaba que la gente hablaba de él y como que algo de como un poco de psicosis ahí.
Entonces yo no sé, pienso que él a lo mejor o tenía algún, no sé, luego se me hizo pensar que tenía algún problema de verdad, así, no por el alcohol ni drogas, sino más bien que se fue desarrollando, pero que tenía como esquizofrenia, ¿saben? O sea, que se fue desarrollando la esquizofrenia. Entonces él se le diagnosticó después esa esquizofrenia, enajenación mental, manía depresiva, trastornos sexuales. Claro, si eso ya lo estaba desarrollando desde pequeño, pues si luego se le juntan todos estos fármacos y el alcohol, pues eso ya era un cóctel Molotov. No, sí. A mí me sorprendió que digan, o sea, bueno, yo en el video vi que decían que tomaba 4 litros de alcohol, o sea, eso es demasiado alcohol, que digo, este hombre cómo no le dio algo, ¿no? Con tanto alcohol en la sangre, o sea, realmente eso ya no me parece normal, que haya aguantado tanto, primero por ahí, y segundo porque igual dice que se tomaba unas pastillas y se drogaba y todo, entonces, no sé, todo es muy raro y no justifica nada, pero yo creo que esto... Igual es culpa de los padres que no le corrigieron desde una edad donde pudieron. O que le corrigieron erróneamente, porque claro, el padre le daba esas palizas. Pero no le ayudaron, o sea, claro, pegarle a tu hijo no es ayudarle, sino más bien saber que eso no es normal en un niño y que realmente necesita ayuda. Y claro, hablando de esos tiempos, de los 70 y de esa época, que es verdad, como decía Pedro, tal vez no había esa parte de investigación o de decir, a ver, si mi hijo... O sea, era otro tipo de educación, ¿no? Pero igual pienso que viene desde niño ya. Bueno, yo creo que, en mi opinión, creo que es una mezcla de dos cosas, ¿no? Porque también hay que decir que hay gente que es maltratada por la familia, que lejos de convertirse en un monstruo, como se convirtió este señor, pues adquieren ciertos miedos, ciertas fobias, ciertos desajustes mentales, para entendernos, pero yo creo que este señor debía tener, en mi opinión, ojo que tampoco he estudiado el caso y vuelvo a repetir, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que ya debía tener un componente genético de predisposición a este tipo de desórdenes mentales, que evidentemente no favoreció nada las palizas que le daban el padre, porque creo que la madre estaba totalmente ausente, me parece que... Sí, de hecho, además yo no encontré información de su madre, siempre se habla del padre. Sí, de hecho yo creo que también esto puede ser un factor, porque claro, un padre que posiblemente, no lo sé, esto no lo he leído en ningún sitio, pero un hijo alcohólico muchas veces replica una actitud que ve en sus mayores, ¿no? Es así, muchos alcohólicos vienen de padres alcohólicos y tal, que no quiere decir que todos los hijos de alcohólico, igual que no todos los hijos de fumadores, fuman, o sea, es obvio, ¿no? Pero me refiero que, por un lado, debía haber ese componente de predisposición y, por otro, pues bueno, como bien decía Carol y bien apuntaba Carol, todo ese ámbito familiar, pues no le favoreció en absoluto, ¿no? Él era claro. Sí, y esto que comentábamos ahora de la ausencia de la madre también a lo mejor nos habla... de la relación que este hombre posteriormente desarrolla con las mujeres, porque cuando él sale de la cárcel hablábamos de esa necrofilia, pero empieza también a recurrir a prostitutas, a las que golpeaba, les obligaba a realizar prácticas sexuales contra su voluntad, y él mismo decía que había llegado a practicar sexo a cambio de dinero, ¿no? Y de esa atracción por el sexo se decía que llegaba el primer crimen del matamendigos. Estamos en el 87, Escalero ya tiene 33 años, y es cuando asesina a Paula Martínez, una prostituta que le rechaza como cliente, queda con ella en la calle Capitán Haya, en la zona de Cuzco, le asesta varias puñaladas, la decapita, carboniza su cuerpo y al terminar recoge su cabeza para arrojarla a un pozo cercano, que este pozo se va a convertir en el centro de los crímenes de Escalero, luego vamos a ver por qué. Ese es el primer crimen de Escalero, el primer asesinato propiamente, no crimen porque antes ya habíamos hablado de esos robos y esa violación, pero sí el primer asesinato, un asesinato sí, totalmente cruel, además totalmente salvaje. Por eso te iba a decir, el primer asesinato, pero que ya deja el listón muy alto, porque quiero decir, no empieza con un asesinato de aquello de que la mato o no la mato, no, o sea, decapitación, bueno... incineración, o sea, todo, le cortaba las yemas de los dedos para que no pudieran reconocer a la víctima, en fin, que empezó fuerte. Empieza ahí esa espiral de violencia porque el año siguiente asesina, sin ir más lejos, a 3 hombres más.
La más destacada de esas muertes es la de Ángel, un hombre que apareció semidecapitado, como tú decías, Pedro, con las yemas de los dedos arrancadas. A otro mendigo le rebana el cuello con un cuchillo antes de cortarle el pene y metérselo en la boca. O sea, había ese componente sexual, seguía estando ahí también, ¿no? Sí, pero bueno, el componente sexual yo creo que no me atrevería a decir en un 90%, pero en un 80% de los asesinos en serie está muy presente. Parece ser que es un denominador bastante común en este tipo de perfiles. Y además, si os fijáis, él no era... Porque hay muchos asesinos en serie, solo matan mujeres o solo matan hombres. Pero hay pocos asesinos en serie, aunque los hay, que no hagan distinción de sexo. Yo, la mayoría, recuerdo que siempre suelen tener, entre comillas, una especialidad, ¿no? Pero parece ser que este hombre tenía como un odio a la humanidad en sí, o a mí es lo que me ha despertado, ¿no? Conocer el caso, indiferentemente, porque matar a alguien y meterte el pene en la boca, como tú bien dices, es una connotación sexual, pero parece ser que no distinguía hombre-mujer ni nada, sino que era un poco como bala perdida, ¿no? Sí, era una persona, yo creo que obsesionada con la muerte. Lo que le obsesionaba era la muerte y le daba igual a quién, pero le gustaba esos momentos. De hecho, hemos visto esa entrevista con Jesús Quintero preparando el programa, que es verdaderamente terrorífica la manera en la que este hombre habla. ¿Matar es fácil? ¿Matar? No es fácil. ¿No es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Pues porque había algunas víctimas que no se morían así al momento. Pero lo que se dice miedo de verdad, lo sentí frente a la fría e impenetrable mirada de García Escalero, el mendigo asesino. No solo porque estuviera considerado uno de los mayores asesinos en serie de nuestra crónica negra. Su historial delictivo era espeluznante. Lo acusaban de 10 crímenes, aunque él creía que había cometido algunos más. Yo por eso empezaba el programa o empezaba la charla apuntando que a mí me parece un gran fracaso psiquiátrico el de este hombre, porque la verdad que a mí me han bastado 5 segundos de esa entrevista con Quintero, que es oro, para ver la mirada de este hombre. Y bueno, a mí me daba pavor. Yo salgo corriendo, pero vamos, me lo encuentro por la calle a la 1 de la tarde y vamos, es que yo no sé vosotros si habéis visto la entrevista o no, pero desprende un mal rollo. Es que son unos ojos sin vida, es que son unos ojos totalmente vacíos. Es como vacíos. Si no tuviera alma, para mí como si no tuviera alma, es como que está... Y luego es muy curioso cuando hablaba, creo que era en otro vídeo que he visto o en un artículo, hablaba de la faceta de necrofilia, que es que parece ser que luego él, claro, porque aquí se juntan muchos factores, o sea, violencia, violaciones, asesinatos, necrofilia, quiero decir, de todo, ¿no? Un poco hasta canibalismo, porque el canibalismo, porque morder el trozo de corazón, creo que dice a una de las víctimas. En la entrevista con Quintero comentaba eso, que sin apartar la mirada de él, a uno le mordió el corazón, mordió un trozo del corazón, ¿no? Sí. La cogí, la llevé y luego la maté. Le corté la cabeza. A uno le cortaste la cabeza, sí. ¿Qué más cosas hacía? Le corté la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Mordí un trozo. ¿Eh? Mordí un trozo. Pero lo de la necrofilia me ha llamado mucho la atención porque al fin y al cabo la necrofilia es un acto sexual con un cadáver, no quiero decir que es algo francamente que nos puede sonar espantoso, pero que yo creo que a lo mejor ahí es donde él, conseguía el sometimiento absoluto. No sé cómo decirlo. Es que me ha llamado mucho la atención porque digo, vaya, es que a este hombre no le faltaba de nada. O sea, ya lo de practicar sexo con los cadáveres, digo, ¿a qué se debía, no? O sea, quiero decir... Se cumplió las fantasías de él, ¿no? Sus fantasías. Y no sé si también, es que yo sigo con esto de la obsesión con la muerte, porque al final
Esa también era una manera de estar cerca de la muerte, ¿no? El hacer ese tipo de prácticas, el dormir dentro de un nicho en un cementerio, es toda esa fijación con esa temática. Sí, pero cuando vas leyendo todo esto y vas informándote de todo esto, vuelvo a repetir lo mismo, no sales del asombro en cuanto a que no se dieran cuenta la gente que lo atendía, no se dieran cuenta la gente que trabajaba en el cementerio, sus compañeros de hospital psiquiátrico, no informaran o yo qué sé, no sé. Eso dices, es más raro todo. Es que cómo puede nadie pasar. Nadie dijo nada y de hecho hasta él mismo decía, o sea, hice esto, cometí este crimen, o sea, yo no sé por qué no le tomaron en serio si él mismo lo dijo. Fíjate que yo hasta he llegado a pensar que sonaría tan a locura todo esto que a lo mejor nadie... O sea, se le dio lo por dijeron, pensar que, este que es verdad, loquito, hasta que no lo vieron con sus propios ojos. Claro. Volví al psiquiátrico y contaba que había matado a uno y se creían que eran exageraciones de él. Pero... Sí, o quizás, a ver, yo he hecho parte de la práctica de la objeción de conciencia, siento remitirme a mis experiencias siempre, me tocó en el psiquiátrico también. Uh-huh. Entonces entiendo también que es una profesión que desgasta muchísimo. Uh-huh. De hecho, yo entré ahí porque el objeto anterior se dio de baja por depresión. Sí, o sea, es que lo que se respira en esos ambientes tiene que ser terrorífico. Muy pesado. Claro, según a qué niveles, porque claro, no todos están en un mismo nivel, ¿no? Pero me refiero que igual los médicos, los enfermeros, las enfermeras que lo atendían, pues bueno, están cansados de escuchar historias. Porque vamos a ver, si estamos hablando de una esquizofrenia, pues bueno... casi que te acostumbras, ¿no?, para entendernos, a escuchar historias, porque yo recuerdo cuando estaba ahí, había uno que era inofensivo y era muy gracioso, pero que hablaba con Scully de Expediente X y decía que era su novia y que le enviaba mensajes a través de la tele y tal. Claro, me imagino que con tal amalgama de historias que tienen esta gente en la cabeza, es, pues bueno, prestarle atención, pero aún así me llama también, digo, bueno, entrar a un cementerio de noche, profanar una tumba, caray, conlleva su destreza, ¿no? Se me metía dentro del cementerio y desenterré tres nichos, los rompí y saqué los cuerpos. ¿Y qué hiciste con los cuerpos? Los cuerpos los dejé de pie en la pared. Sí, parece de mentira y con la impunidad, porque ese es lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo contaba y quiero decir que no era una persona que se ocultaba ni que fuera metódico y que dijera no, tal. No estamos hablando del típico asesino metódico que envía cartas al periódico porque necesita notoriedad y quiere que lo descubran. No. Y yo me imagino dos borrachos, porque acabó asesinando también a uno de sus compañeros. Dos borrachos de pastillas en un cementerio tienen que ser de todo menos silenciosos, quiero decir. Escalero incluye una nueva variante en sus crímenes. Tras matar a dos mendigos a navajazos y aplastar sus cabezas con piedras, García Escalero les saca los órganos y las vísceras y los arroja al mismo pozo en el que estaba la cabeza de Paula Martínez, cerrando así el círculo. A ellos también los decapitó. Víctor Luis Criado era el nombre de su última víctima, en septiembre de 1993. Ambos estaban ingresados en el Hospital Alonso Vega de Madrid, donde eran compañeros a la hora de emborracharse. Un día Criado apareció incinerado entre mantas junto a la Iglesia de los Sagrados Corazones. El círculo termina cerrándose cuando el matamendigos decide intentar de nuevo lo que no consiguió cuando era un adolescente, suicidarse arrojándose a la carretera. No obstante, el resultado volvió a ser el mismo, y solo se rompió una pierna. En un momento en el que la culpa se cruzó con la lucidez, Escalero avisó a sus enfermeras de que era un asesino en serie y que tenían que ingresarlo inmediatamente, o volvería a matar. 8 muertos desde agosto del 87 hasta octubre del 93. Delitos a los que ha llegado tras una infancia desgraciada, marcada por los novillos y el gusto por lo ajeno. Tenía 16 años cuando pisó un reformatorio por robar una motocicleta y a los 20 años iría a Carabanchel a pagar 12 años por una violación. Cierto bienestar después de matar a un amigo con un cuchillo o con un cascote, quemando o descuartizando el cadáver de sus víctimas en una orgía de sangre más cercana a la demencia que a un ritual. Yo no iba por los pensamientos de la edad ni nada de eso.
Sí, no, yo iba con ellos muy bien. Y después de golpe me encontraba yo muy mal. Por el alcohol. La pastilla que tomaba y no sé cómo me daba a mí por matarme. Los 5 años anteriores en los que Escalero había estado pasando por diversos centros psiquiátricos, él había contado en más de una ocasión que había reconocido los crímenes, ¿no? Que había dicho que había asegurado que había cometido hasta 13 crímenes, pero como decíamos antes, nadie le tomaba en serio, interpretaban esa historia como fruto de una demencia. Sí, a ver, también hay que decir que las víctimas que él escogía, aparte de la primera violación, pues prostitutas y creo que compañeros de faena, pues, a ver, no quiero dar un mensaje erróneo, pero creo que son víctimas que mucha gente echa poco de menos. No sé si me explico. O sea, que si hubiera sido el hijo, a lo mejor, de un político, una de las víctimas, pues yo creo que este caso se hubiera zanjado mucho antes. Pero, sí, sí. Por desgracia, cuando las víctimas son prostitutas o X personas que pertenecen a un mundo, entre comillas, marginal, porque para mí el caso de las prostitutas no es un mundo marginal, es, aunque está, tiene su parte de marginalidad, pero bueno, quiero decir que se puede ser prostituta y ser una persona totalmente normal, pero me refiero que parece ser que a la policía pues o tiene menos pistas o hay menos interés o hay menos presión para resolver este tipo de casos. Comentaba, es en 1993 cuando esa versión sí se le toma en cuenta, y en las declaraciones suyas decía que habían estado bebiendo en el parque de al lado del cementerio, tomando pastillas, y que esas pastillas se las pedía el cuerpo para poder hablar mejor, que no era capaz de expresarse. Sí que es verdad que se le ve una persona pues que al final, sin educación, había vivido en la calle. En la entrevista con Quintero se notaba que le costaba muchas veces hablar, tenía... Era como ver a alguien que, pues, muy prácticamente analfabeto, ¿no? Que quemó a esta persona, a este Víctor Luis García, a Víctor Luis Criado, perdón, con periódicos de papel tras haberle dado en la cabeza con una piedra, y que después se fue a dormir a un coche, y que al día siguiente es él mismo el que va al hospital. O sea, es que es todo como muy de, como vuelvo a decirlo de antes, rocambolesco. Yo creo que dentro de su inconsciente él sabía lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? Es como que pasa esa noche, drogas, alcohol, y luego el siguiente día ve el cuerpo. O sea, obviamente dice, fui yo, ¿no? Y no está bien. O sea, lo más surrealista es que él diga que entienda y comprenda dentro de sí que eso no está bien y que él necesita ayuda. Porque los asesinos no lo hacen. Los asesinos huyen, se escapan, se esconden. Es lo que hacen, se dice de, no sé, de esa, me parece raro. De esa esquizofrenia, ¿no? De esas personalidades que a lo mejor él verdaderamente era incapaz de controlar esos impulsos, pero dentro de sí mismo sí estaba viendo. Por eso lo gritaba tanto. Es él mismo el que pide su detención. Sí, a mí se me crea, fíjate, una contradicción muy grande cuando me informo de este tipo de casos. Porque el que se quiere suicidar, se suicida. Y es muy fácil suicidarse hoy en día. Hoy en día y toda la vida ha sido muy fácil suicidarse. No voy a enumerar las infinitas formas de suicidarse efectivas que hay, pero él siempre fallaba con el suicidio. O sea, me parece muy curioso, ¿no? O sea, nunca lograba suicidarse. Es lo que me ocurre con este tipo de asesinos, más allá de juzgarlos o no juzgarlos, porque quién soy yo para juzgarlos, ¿no? Pero, oye, matan a la gente, los queman. Quemar a alguien es para ocultar el cadáver, cortarle la yema de los dedos es para que no te pillen. Pero cuando alegan lo del suicidio, oye, siempre fallan. Qué casualidad, no aciertan nunca, ¿sabes? Pues a mí ahí me crea una contradicción. No sé qué parte de cordura, locura hay ahí, pero digo, oye, qué casualidad. No, no sé si os pasa a vosotros, pero... Sí, digo... yo pienso lo mismo, la verdad, cuando escuché la entrevista que decía que él quiere morirse. Yo digo, a ver, con tantos litros de alcohol y drogas, él pudo perfectamente quitarse la vida, ¿no? No hace falta colgarse de un puente, suena feo, pero es la verdad. O sea, él deseaba tanto la muerte, y como dices tú, Pedro, o sea, es medio extraño, ¿no? Que resulte siendo así, porque una persona que desea la muerte, incluso...
lo hace y ya está, y queda ahí ese rastro de quién fue y por qué lo hizo, pero él no, mira, al final no sí, se a lo sabrá. Mejor, por eso digo que a lo mejor yo soy una persona excesivamente crítica o que juzga o que siente poca piedad ante este tipo de personajes, pero digo, ostras, o sea, tienes el valor de cortar una cabeza, claro, incinerar un cuerpo, morder un corazón delante de tu víctima, pero no tienes el valor para encontrar la fórmula para suicidarte y dejar de hacer esto. Entonces, no sé, me hubiera gustado, no que me hubiera gustado, que eso es una barbaridad, sino que me gustaría saber qué hubiera ocurrido si este mismo personaje crece en una familia, pues digamos, más estructurada, mejor, si realmente hubiera sido así, porque entonces ya no hay ninguna excusa. Y este tipo de contradicciones a mí me impiden sentir la más mínima, a mí personalmente, sentir la más mínima piedad hacia este tipo de perfiles. Porque Ay, perdón, sigue, sí. No, ya está. Digo que se acaba. Esto es lo que me impide sentir la más mínima. Porque digo, caray, chico, es como los padres de familia que matan a la familia y luego se suicidan. Yo digo, ¿no puedes empezar al revés? Suicidándote, sí, tú. Nunca lo hacen eso antes. Iba a decir, nunca eso lo iba hacen a decir. Antes, siempre después. Claro, yo eso iba a decir. O sea, iba a decir que justamente con lo que comentaste tú, Pedro, de que, claro, que con unos padres que a lo mejor que sean, yo qué sé, que te den educación y te den más amor y eso. Yo pienso que igual he visto casos que bajo el amor, bajo los valores, bajo la educación, aún así han matado a sus padres. O sea, eso también es como que muy raro. Para mí es como que yo ya no sé qué creer, porque he visto casos donde es que yo a mi hija, una chica, ¿no? Hay un caso de Estados Unidos que le mató con el novio, una chica creo que 17 años, a la mamá, solo por el hecho de que no le dejaba estar con el chico. Y la mamá le dijo, ese chico no es para ti, ese chico es mayor, la, 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 y planearon matarle a la madre. Entonces digo, ahí no había un porqué o qué problemas tenía, no tenía problema, solo hay la maldad del humano. Y claro, sí, sin ir más lejos, el caso de Jean, ahora no me sale el nombre. Bueno, y el que se representó a sí mismo durante el juicio. Ted Bundy, exacto, que no me salía el nombre, perdón a los oyentes. Quiero decir, es el caso típico de un chico que nace en una familia pues bastante bien, quiero decir que no había tampoco grandes acontecimientos más allá de los dramas familiares que puede sufrir casi cualquier familia de vecino. Entonces, claro, luego yo entiendo que los psicólogos digan, no, bueno, este es el resultado, la sociedad crea monstruos, X. Lo vuelvo a repetir, es que hay gente que crece en ambientes iguales o peores y no se convierte en este tipo de monstruo. Exacto. Entonces, claro, yo tampoco puedo valorar qué tipo de enfermedad tenía. Claro, evidentemente. No, es muy difícil establecer el perfil psicológico de un asesino porque, claro, lo que estáis diciendo un poco, ¿no? Ya no entra también solo en juego las condiciones en las que te has criado y tal, es que también entra un poco la personalidad, la psicología de cada uno, las obsesiones. Por ejemplo, hablábamos en uno de los primeros programas de aquellos dos chicos que replicaron la película Scream, ¿no? Y mataron a su amiga. Sí. Quiero decir, hay simplemente una obsesión puede convertirte en un asesino. Es que entran muchísimos factores. En este caso en concreto, en el de Escalero, yo creo que efectivamente comentaba el psiquiatra José Cabrera, que había conocido a este hombre en Madrid y que era un hombre gravísimamente enfermo, abandonado por todos, sin tratamiento alguno. Yo le conocí en Madrid, personalmente, sí. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos, cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Sí, el mendigo asesino. Sí, se le llamó así, mendigo psicópata. Que no era psicópata, es otra cosa, loco psicópata. No. Me contaban que él, cuando estaba en el psiquiátrico, tomaba Rohinol, que combinaba con una botella de coñac. Suele ocurrir mucho en las cárceles que se combina el Rohinol, que es un hipnótico, con alcohol, para poder dormir y vencer la angustia psicótica y los fantasmas, que este hombre tiene muchos fantasmas. Yo creo que es que este caso de Escalero en concreto se le ha catalogado como asesino en serie porque efectivamente mató a varias personas, pero nunca se le condenó. Cuando es juzgado,
Se le condena a 30 años de cárcel, pero la sentencia es revocada porque se le declara como demente. Se dice que él no era responsable de sus actos y es absuelto por enajenación mental y trasladado pues a un centro psiquiátrico en Alicante. El mendigo psicópata Escalero era una persona con un trastorno psicótico grave, crónico, residual, sin tratamiento y sin familia, que vivía en la calle sin techo. No era un psicópata, ¿eh? Era un enfermo mental, sin medicación. ¿A qué conduce eso? A que cuando vives en la marginalidad, en la calle, en unas circunstancias especiales, una vez que mata, ya le da igual. A ver, yo también he visto las declaraciones de Cabrera, que para mí es, vamos, el máximo, si no el máximo, uno de los máximos exponentes en psiquiatría mundial. Entonces, ante lo que declara en la entrevista y habiendo conocido a Francisco en persona, pues evidentemente nada que añadir. No, lo único que yo, mientras veía el caso, a excepción de lo que decía Cabrera, yo decía, bueno, algo de falta de empatía tenía absoluta, ¿no? Uh-huh. Porque, quiero decir, supongo que no será un psicópata, evidentemente, uh-huh. Pero no sé, es que claro, yo ahí ya me pierdo en todo esto de las enfermedades, porque digo, si no eres un psicópata y no sientes, parece que no sentía el más mínimo remordimiento por lo que hacía, o si lo sentía, que luego alegaba que había intentado suicidarse, no puedo situarlo toda. Quiere decir, creo que este hombre debía tener una rabia interna, y creo yo que debía estar gestando desde muy pequeño una rabia, una ira interna enorme, porque uh-huh. si no, uh-huh. no. Una persona que tenía que acabar mal, como me ha pasado. Tenía que acabar mal. ¿Tenía que acabar mal? Sí, yo sabía que tenía que acabar mal. ¿Por qué? No lo sé. Porque me veía yo muy raro. Veía que toda la gente se me echaba encima cosas raras de esas. ¿En la calle veía que la gente se le echaba encima? Sí. Los coches me querían pillar también. Los coches me querían atropellar. Gente que me metía hilos por el estómago. Cosas de esas. Veía. Tenía pesadillas y alucinaciones. Le hundió el cerebro y me le quemó luego. Son testimonios de algunas de sus víctimas y familiares. Las acusaciones particulares piden 20 y 30 años de prisión o su ingreso en un psiquiátrico penitenciario. También 20 millones de pesetas de indemnización al Estado, al que creen responsable civil subsidiario porque el acusado estaba en tratamiento psiquiátrico. Le consideraron loco, le dejaron cerrado, pero no habían aparecido. O sea, antes en la historia solamente estaba la Ropiero, pero que es el único caso quizá de alguien que fuera un asesino en serie en el sentido este, ¿no? Decirte de la obsesión pues de ir matando, escoger unas personas. Lo que es cierto es que este hombre pues ya no volvió a estar en libertad, ¿no? A pesar de cumplir esa, digamos, condena en esa cárcel, y ha estado vivo hasta hace muy poco. Yo pensaba que, vamos, yo la verdad no conocía este caso. Lo descubrí gracias a un programa sobre la crónica negra española, y cuando yo veía las imágenes pues pensaba, no duraría mucho más. Pues es en 2017 cuando fallece Escalero en prisión por un motivo que resulta curioso. Esto también no se termina de esclarecer, si sufrió un paro cardíaco, se atragantó con una ciruela. También es curioso esto. Sí, bueno, a lo mejor fue un paro cardíaco producido por un hueso de una ciruela. Oye, ¿qué podría ser? Yo qué sé. Para poner una nota de humor. No sé. Pues chicos, no sé si queréis comentar algo más sobre el caso de Escalero. Bueno, no sé, yo simplemente decir que me ha llamado mucho la atención, no conocía el caso. Pero bueno, que no hace falta irse a América, digo, para encontrar este tipo de historias. Parece ser que en España también, pues tenemos... Este caso lo coge Netflix en América y te hace una serie de, vamos, de 30 capítulos. Es un caso que me ha llamado mucho la atención. Y bueno, quizá en otro episodio podríamos hablar de la bruja catalana esa,
en la que me inspiré yo, que también es un personaje pues que la vampiresa del Raval. La vampiresa del Raval, que uh-huh. la que raptaba niños, que bueno, creo que ya se han hecho adaptaciones cinematográficas, pero no dejan de ser personajes que dices, Dios mío, están más allá, ¿no? Han saltado uh-huh. ya. Pues sería interesante eso. Mira qué bien. Para el próximo programa ya tenemos entonces ya tema. Ya tenemos. Así que pues nada, emplazamos a la gente a ese próximo programa sobre Enriqueta Martí. No sé si sobre Enriqueta Martí, exacto. No sé si he pisado a Carol y quería decir algo para cerrar. No, yo simplemente decir eso de que ya los problemas psiquiátricos o cualquier problema que tengan las personas, que no soy nadie, ¿no?, para comentar ni decir, pero pienso que siempre eso se desarrolla desde niño. Siempre voy a pensar eso, que qué pena que haya sido así, ¿no? Y este caso yo tampoco lo conocía y me dejó súper impactada. Y bueno, no sé si llamarlo justicia, no justicia, pero igual cayó a manos de una persona muy cruel las personas que murieron. Y simplemente, no sé, decir que ojalá no tenga pesadillas esta noche porque ya es la 1:00 a.m. y quiero dormir en paz. Pues con esto nos despedimos, chicos. Yo sí quiero antes agradecer a toda la gente que nos está apoyando tanto y que nos está haciendo que esta semana seamos el podcast de misterio número 71 en España. Así que muchísimas gracias para festejar a todos. Sí, muchas gracias a gracias, todos. Gracias, chicos. Y que nos perdonen si alguna vez se nos va un poco la cabeza. Pero son casos muy densos los que os comento. Sí. Aunque pues yo soy un fanático de las películas de terror, tú lo sabes, Javi, pero vamos, la realidad supera la ficción. Supera la ficción, sin duda. Definitivamente. Pues nada, chicos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, chicos. Chao, buena nit, buena nit. Buena nit. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí, pienso, sí. ¿Y cómo la te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida.